Dígame, ¿quién no quisiera tener una figura de Dragon Ball, una figura de Goku en su juguetera, ahí en su cuarto, donde sea que la quiera colocar? Pues amigos, en el video de hoy vamos a estar explorando este barrio. Si a ustedes les gusta el anime, los videojuegos, las figuras de acción, el manga, el hentai, ¡Nani! Bueno, la cultura japonesa de animaciones, pues está en el video correcto. El día de hoy vamos a explorar Akihabara, el barrio que se caracteriza por concentrarse en tener tiendas repletas de todo esto, de toda esta cultura japonesa, amigos. Así que bienvenidos, no olviden suscribirse. Pero tengo una duda antes de que comencemos. ¿Será que los precios son accesibles o son caros? Pues lo averiguaremos. No olvides suscribirse y dejar su like. Vámonos hoy sí a la aventura. Akihabara, amigos, es un barrio en el que se fue concentrando esta cultura del anime en la década de los 80s, que tuvo como el inicio de sus máximos apogeos. Y vamos a decir también que Dragon Ball fue uno de los máximos impulsores, por así decirlo, en esta cultura, ya que gracias a Akira Toriyama, que en paz descanse, un minuto de silencio, por favor. Gracias a él fue que el anime, amigos, fue reconocido, porque Dragon Ball llegó a América Latina y hasta ahorita es uno de los animes que más populares son en todo el continente, en todo el mundo, mejor dicho. Miren, y como pueden ver, este es un barrio colorido, hay pantallas por doquiera, está lleno de muchísima gente, de turistas nacionales que están comprando muchas cosas entre las que hay. Ah, que está saliendo ahí un Yamete Kudasai. A los japoneses les gusta el anime de una manera un poquito diferente a nosotros, ya que son bastante fanáticos de venir a comprar los libros, o sea, el manga. Ahorita vamos a entrar a algunas tiendas, vamos a explorar precios de las figuras de acción que popularmente uno piensa que aquí van a ser más baratas, pero ¿realmente lo serán? Ustedes me lo dirán en los comentarios cuando vayan viendo los precios. Por favor, díganme, ¿esa está cara, esa está barata, esa estaba buena? Porque pues hasta ahorita yo he visto que están un poquito caras, pero ustedes sabrán lo mejor. También entraremos a tiendas de electrónica, entraremos a tiendas de videojuegos, así que prepárese porque este video viene poderoso, con un buen Hadouken, recíbalo, o un Kamehameha. ¡Amén! ¡Amén! ¡Ah! Antes que nada, déjeme en los comentarios usted fan de cuál anime es. One Piece, Dragon Ball, Inuyasha, Jujutsu Kaisen, Naruto, Demon Slayer. Bueno, en fin, hay una infinidad de historias que nos han cautivado a muchos. En mi caso, Dragon Ball, Naruto y actualmente One Piece también se está convirtiendo en una de mis favoritas. Y pues, ahorita miren, vamos a ver ya a entrar. Después de que ustedes me dejen ahí en los comentarios cuál es su favorito. Y si no lo mencioné, también comente para que me recomiende a mí otras que pueda ver. Porque yo sé, muchos van a decir que soy otaku. Y si me lo dicen, no importa, porque yo sé que ustedes también son otakus de algo. Porque otaku solo significa ser fan de algo, amigos. Para los que no sabían ahí. Hay una infinidad de tiendas. Miren, todas estas que están acá son pequeñas tiendas. Algunas mezclan los DVDs. Que, bueno, DVDs hay varias secciones con las figuras de acción y otras cuestiones del anime. Y toda en esta calle hay varias. Vamos a ir a una ahorita. Bueno, miren, en este lugar es prohibido grabar, pero igual ya saben ustedes, nos dicen es peligroso y aquí le damos más. Este de Spy Family, miren, está bastante bien el precio de esa, 980. Por aquí tenemos de My Real Academia. Vamos a ver una que nos interese más. Miren esta, qué curiosa, muchachos, vale 19.000 yenes. Son aproximadamente unos 125 dólares. Se la llevarían ustedes. Aquí hay unos animes que ni siquiera conozco yo. Esto creo que es de Gundam. Pero ahorita quiero ir a los que conozco. Aquí tenemos este de... ¿qué es? Orochimaru. No dice el precio. Pero a la par está Yamato o Oden-sama, que está en... ahí tiene varias caras. Miren, ese está en 8.280, que son aproximadamente unos 60 dólares. A la par está Trafalgar Law, que está en 6.900. Editor, deje por favor los precios. Uf, aquí está Yancha, el poderosísimo. Pero estas están súper chivas, miren. Y esta vale 12.980.
Y Bardock, 6400. Miren esta de Goku en 9900. Picoro. Picoro en 6000. Vale, miren estos precios. Uf, esta está buenísima. Esta de Sasuke está en 1680, muchachos. Yo la llevaría, pero no es mi favorito. Miren esta, por ejemplo, de Luffy, está en 2480. Esta está bastante, bastante bien. Uf, y a la par está Marco. Este es en 1480. Ufa, esa está buena, esa está buena también. Miren, aquí está el mero mero Jeta de Kaite. Se me olvida el nombre de esto. Esta es la tienda a la que acabamos de entrar, miren. No sé si ustedes se fijan que las cajas acá no muestran algunas las figuras, las más baratas. Y aquí viene una respuesta a una pregunta que yo me hacía hace días. Y es que ¿por qué algunas figuras son súper caras? Porque algunas incluso, ya vamos a entrar a otra tienda y van a ver que valen hasta $400, hasta 300. Y de seguro que hay figuras que valen mucho más. Y esto es porque hay diferentes marcas que las fabrican. Siempre japonesa, está Bandai, está Namco. Y hay una en especial que es más que todo hecha a mano y esas son más caras. Pero hay otra que es buenísima, que ya les voy a enseñar, que son un poco baratas también. Así que vamos a entrar ahorita a otra tienda para que ustedes vean. Pero ahí está la respuesta a por qué algunas son más caras que otras, si casi es la misma posición, el mismo tamaño, la figura está haciendo la misma pose y vale mucho más. Es por eso, por los detalles, la marca, calidad y otras cosas que pues ya no logro entenderlas. No, miren, bueno, también otros detalles, que hay figuras que son casi únicas, hay muy pocas, y hay otras que hay como mil, o sea, o más, hay cientos de miles, y por eso obviamente son más baratas. Las que son únicas siempre van a ser muchísimo más caras. ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Una marca que me dijeron que es muy buena es esta. Mire, estamos en otra tienda y esta marca es King of Artists. Y ustedes mismos pueden observar aquí, este Luffy tiene unos detalles increíbles en el cuerpo, en todo. Miren la caja. Miren, por ejemplo, amigos, la fruta del diablo cuesta en 3500, 7000. La Gomu Gomu Nomi, aquí está Luffy, que vale 4500. Ahí está el hermano de Luffy. Se me olvida ahorita cómo se llama, vos, que tantos personajes que hay que me olvidan. Aquí está una de las que les digo que es más bonito, miren, que es Yamato en The King of Artists y vale 3500. Ah, y arriba está Nico Robin, Zoro, un precio de 6500, Zoro. Así que miren, esta es la marca que me han dicho que es buena. A ver, este está bueno, de hecho, si fuera mi personaje favorito me lo llevaría. Pero mi favorito de One Piece es Zoro, solo que vale 7000. Está algo heavy. De las que son aquí, miren, está esta de Gohan, que vale 2500. Esta creo que me la voy a llevar, voy a ir a buscar a otras tiendas y si no encuentro más barata me llevo esa. Y también me llevaría esta, miren, que está en 1500, esta de Gohan siempre. Aquí hay otra que no he visto y tengo en mi wishlist para ver, que es Jujutsu Kaisen. Pero como no sé los personajes, la verdad, no vamos a profundizar en eso. Miren, esas de Naruto valen 3500, 4000 y 2500. Esto está más caro, en 5500 y 4000. Miren, pero no sé, ya estoy sintiendo que los precios están mejorando. No sé ustedes, ¿qué me dicen? Miren qué cara está esa muy chiquitita para valer 2000. Goku y Luffy haciendo la fusión. Esa sí se ve única. Ay, miren, y es que esta misma tienda tiene un sótano donde vos venís a jugar, muchachos. Eso es lo que le quería explicar, que son bastante, no sé si decir como
ingeniosos para sacarte el dinero. Son ingeniosos para sacarte el dinero porque tienen un montón de máquinas donde vos haces un montón de dinámicas. Incluso ya tienen un montón de juegos en los 7-Eleven, en los Lawson, que son como los supermercados. Te venden tickets como de lotería y de rifas. Y miren, por ejemplo, aquí no es la excepción. Te venden unos tickets y si te salen estas letras, vos tenés derecho a reclamar estos premios. Aquí tienen a 1500, al líder de los Akasaya. Aquí tienen a este de los que eran de Kaido, de la que gritaba Pei-chan. Aquí tienen a estos a 1000, miren, 1000, que sería prácticamente el precio mínimo que he visto yo por figuras aquí. Y esos son $7 aproximadamente. Para comparar, vamos a ir a otra tienda. Y es que miren, andar vitrineando aquí es realmente entretenido. Ni siquiera he sentido toda la tarde que perdí ya en este lugar. Y miren, esta de Naruto está a buen precio, 4000 bolitas. Y aquí está esta última de Luffy que vale 10000. Este era el templo del que acabamos de salir. Y ahora les voy a contar una historia. ¿Por qué me enfoqué en ese último Luffy? Fíjense que en las maquinitas que hay aquí, debería de hacer un video solo de máquinas, pero es que hay tanto que hacer aquí, amigos, que cada día es una aventurita nueva y no hay ni por dónde comenzar. Pues fíjense que un día de estos me puse a jugar en esas máquinas y perdí casi 3000 y no saqué nada. Lo hubiera invertido comprando una figura, pero ahora de enojado no voy a comprar nada, de castigo por andar haciendo tonterías. Así que tengan cuidado cuando vengan en estas máquinas. Pero si se fijaron, tienen ahí sin caja y prácticamente se ven iguales, lo que me hace dudar que originalmente sean japonesas y pueda que sean made in China. Ustedes qué dicen, déjenme en los comentarios. Yo creo que son made in China y aquí se las dejan ir con los taxes o qué sé yo, con las ganancias, los japoneses, pues. Y es que caminando entre los pasillos, incluso no hay que entrar mucho. Miren, vamos a ver en las vitrinas ya las figuras. Y ahí están viendo ustedes sus precios, amigos. De verdad que no entiendo yo cómo es que evalúan los precios ya de algunas. De nuevo, viene y me explota el cerebro porque 2600, allá creo que estaba en 2500. Bueno, pero para los fanáticos, pues ahí está el precio. Miren, yo de verdad que me encanta el anime, pero no soy mucho de coleccionar figuras. Aquí está Nezuko en 2600. Hola, Nico Robin en 2300. Y la, esta es la de la, ¿cómo es que se llama? Sailor Moon, creo, 4200. Oh, y aquí está el mero mero de Demon Slayer, ve, en 2500. Un Inuyasha chiquito en 4400. El muñeco está tierno, pero el precio no. Miren, vamos a entrar como a este mercado que hay aquí, porque vamos a ver los precios siempre, muchachos, que es lo que nos interesa ahorita. Encontrar algo bueno por aquí. Y este, saber quién es. Casi topo en el techo, muchachos. Y si cartas más que de figuras, mire, aquí hay 500 bolitas. Está de super cocú, el 3580. Miren qué cara, amigos. Y es que a cada esquina que vayas vas a encontrar una tienda de videojuegos o de figuras. Así que hoy vamos a entrar a este edificio, miren, que se llama Mandarake Complex, que según dicen tienen las mejores figuras de todo el lugar, porque hay de calidades a calidades. Así que vamos a ver qué onda, explorémoslo. Y es que aquí es más de antaño, miren, hay figuras más antiguas de caricaturas que ni sé qué son. De las caricaturas que vio tu papá prácticamente, mira. Esta tienda se especializa en las figuras de acción más antiguas y juguetes antiguos. De hecho, aquí hay un montón que yo pues ni lo reconozco, la verdad. Los más old deberán de conocer algunos. Como por ejemplo los emblemáticos Gundam, miren. Ellos están a buen precio. No abierto, dice. De Street Fighter es la Chun-Li. Ese es old. Y eso que esta sección yo la reconozco por las maquinitas, miren. Prácticamente son los personajes de Street Fighter. Oh, Ryu a 16000. Esto sería lo que es
joyita, amigos, porque se encuentran figuras de antaño, la verdad, y juguetes de antaño que no han sido abiertos nunca, o sea, imagínense. Este de Demon Slayer vale 1500 y este vale 2200. Este siento que pesa, este siento que no pesa. Miren, esta edición especial de Nami vale 16.000. Saben, ahora estoy en el nivel 7, hemos bajado un nivel y esta área es más de juguetes. Pero esta tienda de verdad que me gusta un montón porque tiene un montón de variedad de cada tipo de figuras. Ya sea de la misma caricatura o de la del mismo anime, del mismo manga. Y de diferentes épocas. Es Charizard. ¿Cuánto vale? 2000. Es que prácticamente este es un museo y una tienda a la vez. O sea, te venden lo que vas viendo. Miren este rompecabezas, creo yo que es de vehículos. Se ve solo calidad. No, miren, este modelo se ensambla, dice, a escala de 1 de 24. Vale solo 1800. No, hombre, es una locura. Si sos amante de los autos a escala, esta es la tienda que tenés que visitar. Los Caballeros del Zodíaco, gente. No, hombre, este es para los amantes de los Caballeros del Zodíaco. También hay, miren, muchachos. Vale 20.000 yenes. Como $140. 7.500. 6.000 este Goku de antaño. Vegeta sin abrir, dice 18.000. 8.500 el Trunks. No, en definitiva esta tienda es una locura, muchachos. Bueno, estos a cómo estarán. Vamos a ver si son más caros que en el Walmart. Estos no tienen precio. Ah, cómo no, 600. Miren, también son baratos aquí. Sí, sí, pero son como $5. $4 por ahí así. Y miren, hay esto que de esto sí no he visto en ningún otro lugar. Estos son autos, pero mini. No son a escala, porque aquellos son a escala un poco más grandes. Estos son como mini autos de otro tipo. Pero hay marcas, hay de carrera de la Fórmula 1. No, hombre, increíble. Miren, este Ferrari está como a $65, por ahí así. Y este está a 4.500. Que serían como $35, por ahí así. Sí está a buen precio. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Se lo hacemos delivery hasta la puerta de su casa. Miren, la única área que veo que dice que es prohibido tomar fotos es el área de las cartas. Y hay cartas de todo tipo. Para los amantes de las colecciones de cartas, miren, aquí está Chunks en 600 yenes, 700. Bueno, ahí les dejo ya los precios en pantalla, amigos. Ya no vamos a hablar de precios, hoy solo vamos a hablar de lo que hay. Y es que hay una variedad infinita de opciones en esta tienda. Mira este Chen Lombe. Y mire, y es que para subir aquí usted puede usar las escaleras, si no es ¿cómo se dice? Si no le da vértigo, dice, a mí me da, pero ahorita le hice huevo. Para regresar, porque creo que me voy a llevar una. Hay un nivel específicamente para manga y revistas, amigo. Miren, y hay de todos los precios que usted se puede imaginar y todos los animes que a usted se le ocurran. Esto parece una biblioteca, parece la biblioteca El Salvador en la sección de anime. Qué miedo. Con razón no se venden, asustan. Qué miedo. Este es el nivel 2,
área de muñecas. La Barbie. Estuvo buena la vitrineada, ¿verdad, muchachos? Pero miren, yo quiero que ustedes me dejen en los comentarios cuál debería de haberme comprado, porque al final pues no me compré ninguna. Me abrumó entre tantos precios no tomar una decisión sabia y correcta, así que quiero que usted me deje en los comentarios cuál se hubiera comprado usted o cuál me debería de haber comprado y también cuál es su favorita. Espero que les haya gustado este video, amigos. Si usted es fan del anime y los videojuegos, ya sabe, esto será como Disneyland. De verdad que la diversión no acaba aquí, porque es muy entretenido andar viendo figuras. A mí me encantó descubrir ahora que existe también un mundo de figuras de carros a escala y todo eso que no sabía. Y de hecho, ese lugar estaba súper bonito porque tenía figuras antiguas, o sea, por ejemplo, versiones de Dragon Ball que ya son bastante antiguas, como del Dragon Ball número Z, donde Cell, por ejemplo, no sé si lo vieron por ahí, que Cell estaba como en su fase 1, y así un montón de cosas que no sabía que existían. Así que no olviden suscribirse, amigos, dejar su like, y nos vemos en otras épicas aventuras por acá, por las Asias. Sayonara, mis onigiris. Oni-chan, llámete kudasai. Donde se venden películas para adultos, muchachos. Esa es una industria aquí muy fuerte. Yo entré y estaba lleno, muchachos, estaba reventado.